Yo creo que sí, y es un poco también la propuesta política, porque mucha gente, ¿cierto?, cree que la ciencia no es política, o los mismos científicos, ¿cierto?, no sé, pues, no se identifican como actores políticos, siendo que yo siempre doy el ejemplo, o sea, cuando uno elige qué investigar, es una decisión política. ¿Por qué investigar A y no investigar B? Hay razones de fondo que son profundas. Entonces, no hay acá una ciencia neutral, y eso también es muy importante. O sea, también son ideas muy del hemisferio norte, ¿no? De la experticia o de la disciplina. Estamos viviendo épocas muy complejas, tan complejas que necesitamos también hacer ciencia compleja o investigación compleja, y eso implica, ¿eh?, mezclarse. Eso implica ser inter o transdisciplina. Y ese yo creo que va a ser el gran paso que vamos a tener que dar como sociedad en general. Entonces, si es que logramos incorporar estos tópicos de ciencia y desarrollo de conocimiento en la Constitución, vamos a poder también estar de mejor manera preparados para el futuro.